Te corro un poquito ahí, háblame del tema de la violencia de género, los enfoques, sobre todo en la región, que hemos tenido estos casos horrendos, incluso uno en pandemia, varios en pandemia, perdón, y que no bajan los niveles de violencia. ¿Cuánto hoy vos ves, allá unos años del Ni Una Menos, si los medios esto lo han tamizado, lo han incorporado? ¿Es un pinkwashing, digamos? ¿Qué sucede? Me parece que hay un avance, ¿no? Digamos, avance producto de la lucha, ¿no? No perder de vista eso. Me parece, uno ve los medios y hay una mirada crítica, hay encuadres que hizo Clarín, digamos, o que distintos medios nacionales que hoy por hoy serían inviables. Cada vez que publica La Mañana de Neuquén, por ejemplo, una noticia vinculada a violencia de género, pone los teléfonos de ayuda. Digo, hay avances. Obviamente, falta un montón, porque si siguen apareciendo, digamos, a veces noticias que refuerzan, digamos, que se basan quizás en la morbosidad, que generan confusión, pero falta. Los trabajos que aparecen en el libro en realidad están más que nada centrados, hay varios trabajos vinculados al tema de las masculinidades, un análisis vinculado a las publicidades, otro a cómo también toda la industria del entretenimiento ejerce también un poder, ¿no? Porque ahí, si uno ve las películas habitualmente que consumimos, que se producen en Estados Unidos, hay determinado relato y determinada idea de masculinidad que se construye, y también todos esos discursos terminan incidiendo en nuestra forma de pensar las cosas, porque si lo encuadramos dentro de lo que es la teoría del cultivo, esta idea de que los medios van sedimentando nuestra forma de pensar los problemas, no ejercen una pedagogía. Rita Segato habla de una pedagogía mediática de la crueldad, y eso es lo que podemos ver muchas veces en los medios, esta idea de resolver los conflictos con violencia, y siempre esa violencia se asocia a la masculinidad, y de eso después también se traslada en números, ¿no? Bueno, ahora lo de... es muy hollywoodense, ¿no? Pero lo del cachetazo puso en evidencia también cómo se puede resolver el conflicto a millones de ojos en el planeta, ¿no? Y aplaudirlo de esa manera. Tal cual. Sí, ahí estaba todo, ¿no? Porque estaba un varón humillando a una mujer, la voz de la mujer que no apareció, digamos, y el otro varón... Y aparte, claro, no aparece nunca la voz de... Es no, verdad. Y aparece la voz de otro varón defendiendo a su mujer casi como si fuera una propiedad, con violencia, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver quizás todos los mandatos de la masculinidad hegemónica en esos segundos. Ahí tenés 6 meses, ¿no? De clase, más claro. O menos, ya sí, sí. Te ocupó un semestre. Contame, a partir de estos trabajos, digamos, cómo estás proyectando lo que viene. ¿Vas a seguir trabajando en base a generar insumos, compilaciones? ¿Viene alguna charla? ¿Están preparando algún otro material? Sí, la idea es seguir trabajando, digamos. En realidad a mí es un tema que me apasiona. Me gusta mucho trabajar colaborativamente, me parece que eso nos enriquece. En el libro hay materiales, hay un trabajo con Verónica Trepin, que es docente de la Universidad del Comahue, que trabaja migraciones, uno con Erico Archies y Javier Cantarini sobre masculinidades, hay otro con Mara Colillao, que es periodista comunicadora mapuche, Clementina Crisoliti, que es una licenciada en comunicación de Zapala, que trabaja temas de género. Bueno, con mi hermano también escribimos algunas cuestiones vinculadas a la masculinidad. Es decir, hay mucho el colaborativo, ese camino a mí me parece que está buenísimo. Y contame lo de la masculinidad, ¿cómo se trabaja eso? Y bueno, ¿Qué es lo que ustedes han abordado? Ahí hay un texto que trabajamos con mi hermano que se llama Puto el que lee, que intentábamos como interpelar esta lógica, ¿no? Como muchas veces los discursos discriminatorios, los discursos que vamos colocando, digamos, un ello sobre el cual, ¿no?, queremos cómo se discrimina a veces por la reafirmación y la violencia hacia un otro, una otra, tiene que ver con la reafirmación de esa masculinidad hegemónica que en algún punto es frágil, ¿no? Porque termina generando violencia para reafirmar esa pertenencia. Hace poco, para dar un ejemplo concreto, una reflexión que hace Alejandro Dolina, ¿no? Digamos, de que ¿por qué los varones a veces le gritamos en grupo una barbaridad a una mujer que pasa caminando por la calle, ¿no? Si es muy poco probable que podamos seducir a una mujer de esa manera. Y en realidad lo hacemos porque queremos demostrarle algo a nuestros compañeros, a nuestros pares, ¿no? Tiene que ver con justamente cómo hay una dimensión comunicacional de la violencia machista que en buena parte lo que busca es la legitimidad de nuestros pares. Entonces, por eso nos parecía importante que también nosotros como varones nos revisemos, nos problematicemos y nos interpelemos, ¿no? Digamos, no sacarnos la foto con el cartelito en la marcha para quedar como políticamente correctos, sino también nuestros grupos de varones, ¿no? Cómo
ahí circulan también discursos a veces discriminatorios, misóginos, y bueno, y ahí es donde tenemos que, me parece, quedar también el debate. Estamos aquí presentes. Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos.